will never forget the night I saw my father cry. I was frightened and alone, and his tears were burning in my eyes, deep in my soul. I held him tight, tried to ease the pain. Shalom, shalom, bendiciones, ubrajó, baruja shenga donai, mese taulai, bendito eres, Señor del cielo y de la tierra, bendito eres, Rey soberano, Rey del universo, bendito eres tú, oh Hashem, nuestro Elohim, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Seas tú bendito por toda la eternidad. Queremos darte gracias porque tú nos concedes la dicha y el privilegio de estar presente, de estar aquí humillado delante de tu presencia. Y aquí nos reunimos a todos los sábados después de Shabbat para meditar en tu maravillosa palabra, para meditar en tus consejos, para meditar tu relación con tu pueblo. Por esto es que venimos aquí, para estar reunidos, para ver en ti la luz de nuestro caminar. Tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por esto venimos a ti. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra vida, tú eres la razón de nuestro vivir. Te damos gracias, porque siempre lo decimos, que es maravilloso entender que habiendo millones de personas, tú te has detenido para ver nuestras vidas. Nos has visto y nos has cautivado con esa dulce voz que nos has dicho: quiero que me sirvas. Y nos has llamado, nos has reunido, y ahora, como lo ves aquí, aquí estamos reunidos de muchos países, de muchas naciones. Nos dividen miles de kilómetros, pero nos une tu Ruach Kadosh, nos une tu Santo Espíritu, nos une tu propósito. Y aquí estamos con el propósito de bendecir tu nombre y decirte: Padre, aquí estamos presentes. Nos humillamos delante de ti. Queremos escuchar tu voz. Queremos saber qué es lo que tienes que decirle a tu pueblo. ¿Qué es lo que tienes que decirle a tus hijos? ¿Cuáles son las direcciones? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que vas a mostrar de las cosas venideras? Ahora te damos gracias porque nos permite en esta ocasión reunirnos aquí en este grupo de muchos países. Alabamos tu nombre, te bendecimos y estamos muy agradecidos por habernos hecho tus hijos, por haber perdonado, Señor, nuestros muchos pecados, por haber puesto nuestro nombre en tu maravilloso libro. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Bueno, en esta tarde, en esta conferencia que trataremos de desarrollar, queremos analizar algunos aspectos muy importantes, porque por alguna razón el Padre permitió que se escribiera y se dejaran registros de lo acontecido, de la relación de Israel, de la relación del pueblo hebreo contigo, Padre. De esto vamos a hablar, de la maravillosa relación de Hashem, nuestro Elohim, con su pueblo Israel. El Señor vio que Moisés iba a la zarza, así que desde la zarza llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí.
Y el Señor le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás, tierra santa es. Y también dijo: yo soy Elohim de tu padre, soy Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego el Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esta tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hitías, los amorreos, los fereceos y los jibitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión que los egipcios oprimen. Por tanto, ve ahora, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Bueno, esto es una parte de la historia, se puede decir, de la historia divina. Por alguna razón quedó registrado, quedó escrito esa relación en ese tiempo, donde nuestro Abba, donde el amigo de Abraham, donde el Dios omnipotente descendió de los cielos, descendió de su morada, descendió de las alturas para venir a mezclarse con un pueblo aquí en la tierra, que en este momento estamos viendo que se le aparece a este hombre llamado Moisés en medio de una zarza, en medio de un árbol silvestre que en 2 minutos se hubiera convertido en ceniza. Pero la visión le llamó la atención, porque los ojos de Moisés estaban prendidos ahí en el desierto, viendo aquella gran señal, viendo que aquel árbol estaba prendido en fuego pero no se consumía, y eso le llamó la atención para acercarse. Pero cuando él se acercó, salió de en medio de aquella zarza que ardía una voz que detuvo al anciano y le dijo: Moisés, Moisés, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que está tierra santa es. Y ahí se identificó y le dijo: yo soy Hashem, tu Elohim, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando Moisés escuchó esto, cubrió su rostro y tuvo miedo de ver a Dios. Esta es una parte de la historia donde se le aparece para comisionarlo, porque la intención del Eterno es libertar al pueblo hebreo de Egipto, porque el clamor, la opresión era tanta, la angustia era tanta, y para eso había descendido, y para eso se le había aparecido a Moisés, y para eso le había comisionado. Todo esto lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos visto, pero queremos llegar más al fondo de esto. Queremos detenernos por un momento cuál es la relación real del Eterno en este proyecto, en este caminar en el desierto, porque lo tomamos como una historia, como algo aprendido. Pero cuando la Escritura dice que meditemos, por esto dice en el Salmo primero,
Bendito el varón que medita en la ley de Hashem, que medita en la ley de Adonai de día y de noche, porque será como un árbol plantado junto a corriente, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No dice que es como una hierba que nace y luego pasa. No es como un tamo que arrebata el viento. Él quiere que meditemos, que analicemos, de tal manera que logremos entender los propósitos divinos en cada mover de Él. Ahora trataremos de analizar esta relación. Ah, en primer lugar, tenemos que ver que la relación del Eterno y los objetivos fueron libertar a su pueblo. Y para eso Él planeó, dibujó, trazó uno de los planes más perfectos desde la eternidad para el pueblo de Israel. Por esto es que vemos que cuando fue libertado el pueblo de Israel, no tomaron el camino más corto, porque muchas veces no es conveniente tomar un camino más corto si en ese camino corto vamos a encontrar muchos peligros. Con gran sabiduría, el Eterno condujo a su pueblo por la orilla meridional. No los atravesó directamente donde está el centro del desierto. Cada paso que vemos en el desierto, cada relación que vemos de lo que sucedió, nos damos cuenta de la intención del Eterno para su pueblo. Una de las cosas más importantes para libertarlo no fue únicamente físicamente sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto para ponerlos en el desierto. Una de las cosas más importantes de los milagros fue quitarle, ya en el desierto, ahí empezó a trabajar en la mente, en el corazón de los hebreos. Ahí Él se manifestó con grande poder, ahí donde había grande necesidad. Por eso es que vemos que Él utilizó grandes y maravillosos milagros, como hacer brotar manantiales, arroyos de agua, de una roca redonda que no tenía entrada de agua, pero sí tenía grandes salidas. Una roca que no podía contener una gota de humedad dentro de ella, en medio del desierto, y ahí se produjo el milagro. Ahí se abrió esa fuente, ahí salieron caudales para saciar la sed de los israelitas, más de 1 millón de personas, sin contar los animales. Ahí podemos ver que lo que estaba diciendo el Eterno es: yo soy el que te proveo, yo soy el que te sacó de Egipto, yo soy el que te conduzco, yo soy el que estoy poniendo todos los días una nube de fuego para que en las noches heladas del desierto, en medio de la oscuridad intensa del desierto, tengas luz. Y de día pongo esta nube y le he ordenado que no deje pasar ningún rayo de sol, para que en medio del desierto abrasador, en medio del desierto donde hay muerte, allí hay un punto donde hay un grupo de personas en un pueblo que camina, que se mueve en paz, porque hay una nube poderosa que les hace sombra. Podemos ver que esa nube estuvo los 40 años, esa columna de fuego también, y también la roca donde brotaba agua, no se quedaba en un sitio, la roca le seguía. Cada vez que había necesidad, ahí estaba la roca. Lo que les quiero decir es que Él permite que el pueblo pase por el desierto. Y posiblemente tú estés pasando algún desierto,
Cada quien pasa un desierto. Cada quien Dios le permite que pase un desierto para probar su fe. Para que realmente de esta forma, de esta manera, nosotros busquemos realmente el refugio, la protección, la bendición y la presencia del Eterno. Cada vez cuando le decimos ya no podemos, estamos a punto de perecer, no hay agua, nuestra lengua se han pegado al paladar, los niños lloran, los ancianos están agotados, los animales ya no pueden, que entonces en este momento viene la provisión divina. Por esto es que no podemos murmurar, porque Él nos permite estar en un desierto. Yo no sé cuál sea el desierto en el cual tú estás caminando, pero déjame decirte que si ese es el que te ha llevado a ese desierto, Él es tu proveedor, Él es tu protector, Él sabe lo que hace. Allá en el desierto podemos ver que Él tuvo cuidado del pueblo de Israel. Tuvo cuidado que no se gastase los calzados. El calzado de los hebreos, y tampoco envejeció los vestidos, la ropa. El Padre se cuidó para que la ropa que tuviera durara todo el tiempo que ellos vivieron en el desierto. La provisión divina fue maravillosa. Pero lo más maravilloso que podemos ver de todo esto, más que el mar se abriese, más que viniesen codornices para que los hebreos comieran carnes en el desierto, más que el manantial de agua de la roca, había algo que nos deja impresionados. Y es que en medio del pueblo de Israel, en medio del desierto, había una tienda especial. Había un lugar llamado tabernáculo, y en ese tabernáculo estaba la presencia viva de Hashem, nuestro Elohim, de Adón, de nuestro Adonai. En esa presencia era todo lo que el pueblo necesitaba. Había descendido de los cielos, había hecho su morada dentro del pueblo de Israel, y se paseaba y estaba de día y de noche y hablaba con su siervo Moisés, el que habita dentro de querubines, el que habita entre las alabanzas de Israel, el Altísimo, el Sublime, el Creador del Universo, estaba en persona dentro de su pueblo para conducirlos. Porque el propósito era sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra distinta, a una tierra que dice el mismo Padre Celestial, que es una tierra que fluye leche y miel, una tierra maravillosa, una tierra amplia, no como la que hoy vemos. Israel está viviendo ahora en una porción muy pequeña de tierra, de aproximadamente 22.000 kilómetros. Esta no es una tierra amplia, pero Él prometió que la tierra que los hebreos heredarán será una tierra que cubra. Miles de kilómetros. Hablando de pasar un desierto, ¿para qué Él nos somete a un desierto? ¿Para hacernos sufrir? ¿Para angustiarnos? ¿Para ver que no podemos? Exactamente para esto es, para que sepamos que no podemos, para que sepamos que necesitamos de su ayuda, para que sepamos que no somos autosuficientes, que aquí no vale nuestra razón, nuestra lógica, nuestro pensamiento. Aquí lo que vale es reconocer que le necesitamos, doblar nuestras rodillas, quebrarnos, humillarnos delante de su presencia y pedirle: Señor, tú eres mi ayudador. Por esto es que dice la Escritura,
que a Josué le dijo: solo te mando. Solo te mando que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Mi vara y mi cachado te infundirán aliento, y yo voy a enderezar mesa delante de tus enemigos. Porque es realmente lo que Él hace en medio de nuestras angustias, en medio del desierto. Él hace que bajemos nuestra cabeza y Él unge nuestra cabeza con aceite. Él es el que nos llena de misericordia. Él es el que está con su presencia ahí, a la par nuestra. No importa que tú no lo sientas, porque no es un asunto de sentir, sino de creer. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el final. Y yo lo creo. Y este desierto no lo caminamos solos. En este desierto Él está con nosotros. Hoy en día nos damos cuenta que Él nos ha llamado de muchas naciones del mundo para reunirnos como una sola familia, para tener una sola voz, para levantar nuestra voz a favor de Israel, para levantar esta bandera, para estar dentro del corazón del Eterno, porque seguro estoy que los ojos del Eterno en este momento, los oídos están atentos a lo que sucede con Israel, a lo que sucede con Jerusalén. Jerusalén es la ciudad escogida dentro de todas las ciudades que hay en el mundo. Y Él escogió para poner ahí su nombre para siempre. Y Él dijo de Jerusalén: en este lugar escucharé el clamor de mi pueblo. Y desde este lugar se elevan las oraciones. Este lugar es un lugar que tiene un contacto. Contacto directo con el cielo. Suben las oraciones. Desde ahí escucharé el clamor. Por eso es que toda persona que vaya a Jerusalén, no importando que sea ateo, que sea griego, sea quien sea, siente dentro de su ser que es absorbido por una presencia espiritual, algo que no hay en ninguna parte, lo siente al estar ahí, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Hay un sentimiento profundo dentro del alma de cada persona que ha llegado a Jerusalén y sabe que este lugar de Dios, es la ciudad del gran rey. Ahora estamos hablando respecto al desierto donde van caminando los hebreos, pero encontramos que el Padre ha cumplido cada una de las promesas. Cada día las indicaciones eran precisas para Moisés, por dónde debían de seguir, cuándo debían de detenerse, cuándo habían de levantar campamento y seguir. Todo era indicado por aquella nube que se movía. Déjame decirte que era una dirección exacta del Padre. No había pierde. Todo era triunfo, todo era éxito, porque el que iba delante del pueblo hebreo era el mismo Dios de Israel, era el creador del universo, era este Dios que decía hágase y se hacía. Pero en este momento Él estaba tomando personalmente las riendas de conducir a este pueblo, a este lugar, a través de Moisés su siervo. Pero por más milagro que Él hizo, porque no ha existido algún tiempo donde se han producido tantos milagros como los que se hicieron en Egipto. Una cantidad de milagros, de plagas, milagros maravillosos se hicieron en Egipto. Y este gran milagro de abrir el mar para que el pueblo hebreo pasara por seco, esto nos da a entender la magnitud de la intención del Padre para que soltaran a su pueblo, para que dejaran ir libre, para que fuera liberado, para que el pueblo caminara en el desierto. Pero cuando estuvieron en el desierto, muchos murmuraron por qué estaban en el desierto y pensaron regresar a una ciudad. Pero si ellos
Si su destino era llevarlos a una ciudad, no los hubiera sacado de Egipto, no los hubiera metido en el desierto. Pero ahora vemos al pueblo de Israel en el desierto. Y ahí está Dios tratando con ellos. Ahí está Dios ahuyentando aún a las serpientes y escorpiones para que no hagan daño al pueblo de Israel. Ahí está Él sustentándolos con el maná todos los días, con la fuente de agua. No necesitaron de nada. 40 años se multiplicaron, vivieron en el desierto. Ahora el problema está que a pesar de esos grandes milagros, a pesar de la presencia real de Él, podemos ver cómo el pueblo hebreo se rebeló, cómo murmuraron cada momento murmuraban contra Dios, sin importarle los milagros que habían hecho. Era el momento cuando llegaron a Cades Barnea, a la frontera. Era el momento cuando se dio la orden de tomar la tierra prometida. La tierra que había sido prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, la tenían ahora a la vista. Era de tomarla, pero tomaron una decisión. Antes de tomarla, Moisés decidió enviar a unos espías y escogieron a los príncipes de las tribus. No escogió él a hombres de fe, escogieron a hombres sin que posiblemente no eran hombres con la capacidad para esa misión. Escogieron a hombres simbólicos, pero aquí se necesitaba personas que creyeran en este Dios, en el Dios que había hecho estos milagros, que había abierto el mar, en este Dios de la columna de fuego. Pero al enviar a otras personas, las otras personas cuando vinieron recorrieron 40 días, y en los 40 días que recorrieron venían temblando y menguaron el corazón del pueblo, y aquello hizo enojar de tal manera al Eterno que no permitió que nadie de ellos, de los que habían visto los milagros, de los que pasaron a través del mar, de los que gustaron del agua del manantial, que comieron el maná, que vieron su presencia en el tabernáculo, ninguno de ellos Él permitió que entraran. Ellos querían regresar a Egipto, pero como dice la escritura, como yo prometí a mi siervo Abraham, a Isaac y a Jacob, de introducir a su simiente en esta tierra, o regresaré al desierto. Y ahí vemos cómo 38 años, casi 40 años dando vueltas en el desierto, hasta que murió aquella generación que había salido. Y a los 38, casi 40 años, los niños que nacieron en ese entonces ya tenían 40 años. Y a ese grupo de personas, comandados por Josué y Caleb, llegaron a poseer aquella tierra que hacía 40 años se acobardaron. Hoy en día, si Él está permitiendo que tú pases tu desierto, tienes que pensar que tienes que poseer la tierra prometida. No podemos quedarnos en el desierto. No podemos regresar. No podemos dudar. ¿Cuál es el desierto que estás pasando? Que tú no ves cosas, que tú ves cosas raras a diestra y a siniestra, que tú ves peligro por todo lado, que tú ves que hay personas que en vez de ayudar, dejan de ayudar,
Pero Él quiere que tú mires que en medio de Israel está el tabernáculo, que en el tabernáculo está la presencia de Él. Y ahí en el tabernáculo, Él en medio, allí habla a sus siervos. Ahí les da dirección de cada día, de cómo deben de conducirse. Nosotros tenemos que venir a Él. Tenemos que inclinar nuestros oídos para escuchar su voz. Le damos gracias porque vemos el gran esfuerzo que Él ha hecho venir desde los cielos para estar dentro de su pueblo. Lo mismo hace con nuestras vidas. Él nos permite que pasemos desiertos y muchas veces no sentimos nada. Muchas veces queremos salir corriendo. Muchas veces queremos regresarnos. Pero Él nos dice, yo voy adelante. Por eso damos gracias. Y aquí en esta asociación levantamos nuestra voz para agradecerle. Porque dentro de millones de personas en todo el mundo, Él nos ha escogido. Él nos ha visto, ha detenido su vista. Y con una dulce llamada, Él nos ha cautivado. Ha cautivado nuestra alma. Ha puesto un sello en nuestra vida. Y nos ha dicho, quiero que me sirva. Sigue adelante. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Damos gracias a nuestro Abba Kadosh, que Él nos permite en esta ocasión estar delante de su presencia. Cada sábado, después de Shabbat, nos reunimos aquí para meditar en tu palabra. Y ahora estamos meditando en esa relación, en esa complicidad. Porque es un camino que hay que hacerlo con Él. Solo no podemos. Nos regresamos, perecemos, nos quedamos, perecemos. Él dice, yo soy tu luz, yo soy tu guía, yo soy tu pastor. Yo, Hashem, soy el Coraj, el Santo de Israel. Yo te redimí. Damos gracias y esperamos que el próximo sábado el Padre nos permita reunirnos. Quiero enviar un saludo a aquellas personas que por vez primera se reúnen con nosotros. Queremos decirles que todos los días esta gran familia de Israel, este grupo, nos reunimos. A posiblemente uno de los pocos grupos, o el único que existe en todo el internet, donde nos reunimos en vivo, donde tenemos alabanzas desde el amanecer hasta anochecer, porque dice la Escritura que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo Israel. Y eso es precisamente lo que hacemos nosotros. Todos los días exponemos las alabanzas de Israel y dos veces al día elevamos nuestras oraciones al cielo, porque dice la Escritura que Él habita en medio de las alabanzas de Israel y con el quebrantado y humilde de espíritu. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas dificultosas que tú no sabes. Acércate, ven. Para que seas parte de esta maravillosa familia de Israel, Shalom Israel. Yo les dejo mil bendiciones, un abrazo, Shalom, Shalom.